have our trigger in our hands. Solo me avisa cuando. ¿Ya? Ok. Esperamos que aparezca alguien que nos avise que se está viendo y escuchando. Sí, ya me veo ahí. Empiezo. ¿Ya? Dentro de la primera. Que te aseguren que moverme. Ok. Buenas tardes nuevamente. Como ya saben, estoy en Houston, Texas, en el festival, en la feria o en el Queen Show. Esta feria o este evento especial lo hacen una vez al año. Estoy explicando porque alguien en la transmisión anterior preguntó, ¿y dónde es y cada cuánto tiempo lo hacen? Lo organizan una vez al año, más o menos casi siempre en esta misma, en este fin de semana, finales del mes de octubre, principio del mes de noviembre. Y por razones de la pandemia, el año pasado estuvo suspendido. En pocas palabras, teníamos 2 años sin haberlo disfrutado. Este año decidieron, bajo algunas medidas que, gracias a Dios, ustedes saben cómo yo y Daniel nos hemos sentido con respecto a la pandemia y cómo nos hemos cuidado. Yo puedo decir que el 90% de las personas se están cuidando, están respetando la norma, y eso es algo agradable. Vino menos comercio, vinieron menos tiendas que en otros años, y es lógico, recuerden la época en que estamos viviendo. Pero una grata sorpresa que me llevé, y es grata y es sorpresa porque no sabía, es que los mismos fabricantes de Fabless, como dice ahí en el título, Fabless Brand, ellos son los mismos, la misma compañía de almidones en los supermercados aquí en los Estados Unidos, y quizás en algunas otras partes, no estoy segura, pero se especializan en almidones, y la mayoría de ellos vienen en aerosol. Pues la gran sorpresa que me he llevado es que han diseñado, han creado científicamente uno que va a ser especialmente para nosotros, para nosotras las personas que hacemos patchwork y quilting, ¿ok? Este almidón va a ser especial pensando en nosotros, no como los almidones que conseguimos en el supermercado, que es para la ropa en línea general, no, sino especialmente para nosotros. Precios bastante económicos, porque la meta de ellos es llegar a poderlo vender en cualquier parte, en cualquier supermercado, y ya eso significa que no va a ser tan exclusivo como otros que hay en el mercado, que en verdad a veces son un poquito costosos. Y bueno, simplemente quiero enseñárselo. Me obsequiaron 2 presentaciones esta semana. Cuando tenga que almidonar algo, por supuesto, voy a comenzar a usarlo. Me dijeron que les usara, que les diera mi opinión. Y bueno, como ustedes saben, si el producto es bueno, por supuesto seguiré utilizándolo y lo estaré recomendando. Pero esta es la presentación de aerosol, y esta es la de spray, botella normal, líquida. Y a partir de enero me dijeron que van a tener otras presentaciones, unas presentaciones pequeñas como para viajes, y también van a vender el galón para rellenar este tipo de presentación, que yo les fui sincera y les dije a ellos que yo prefiero este estilo de rociador al que es spray, porque esto contamina y daña nuestra tierra. Y de paso, me parece que la presentación del pote es hermosa. No sé, me parece que de verdad pensaron en personas como nosotros que creamos y utilizamos colores y formas. O sea, me parece espectacular. Y bueno, quería presentárselo. Les voy a recomendar para que lo sigan en Instagram y en Facebook también. Ellos tienen su página de Instagram, de Facebook. Constantemente están haciendo sorteos y regalan cosas, en fin. No será la primera vez que me escuchen hablar de ellos o
de tener nosotros contacto con ellos. Desde ya les doy las gracias por la oportunidad no solamente de probar el producto, sino también de conocerlos, y han sido bien, bien abiertos, bien alegres, sabiendo que hay una comunidad, no solamente aquí dentro de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos, que está interesada en este tipo de productos que son buenos, que son útiles y que nosotros definitivamente los necesitamos. Nos vemos en unos segundos. ¡Chao!